is oh, no. no. راكعون <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walhamdulillahirabbil alamin Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa farajahum assalamu alaykum warahmatullahi rahmatullahi wa que la paz y la misericordia del creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes apreciados hermanos y hermanas como ya ustedes muy bien lo saben hemos venido tocando el término del badá que es una de las consideraciones islámicas o una de las creencias islámicas categóricas respecto al hecho de que allah subhanahu wa ta'ala tiene el poder de cambiar el destino de las personas y hablábamos nosotros de que allah subhanahu wa ta'ala establece dos tipos de destinos en relación a este badá y hablábamos de que Allah subhanahu wa ta'ala establece dos tipos de destinos para el hombre. Hablábamos de un destino que es categórico y de que el mismo no tiene cambio en relación a la vida del hombre, a la existencia del hombre. Y hablábamos de otro tipo de destino que es cambiable por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es aquí donde se refleja esta consideración islámica, esta creencia islámica, la del Badat. Que es que Allah subhanahu wa ta'ala, de conformidad a ciertas circunstancias, puede y tiene el poder, no simplemente puede, tiene el poder de cambiar el destino del de ser humano. Entonces, ahí nosotros decíamos de que hay dos elementos muy importantes. De que hay dos elementos muy importantes, de que hay dos elementos muy resaltantes en relación a esta situación, en lo que tiene que ver a ese destino cambiable, en lo que tiene que ver a ese destino transformable por parte de Allah subhanahu wa ta'ala en relación a la vida y a la existencia del hombre. Nosotros primero que todo decíamos que ahí tiene que ver, y es muy resaltante, el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues Allah subhanahu wa ta'ala ha creado los universos, ha creado la tierra, ha creado a los hombres, y no se ha desentendido de la administración del universo, no se ha, no se ha desentendido de la administración de los recursos del ser humano. Entonces, este era un elemento muy importante y muy resaltante que lo, lo determinábamos como relevante para entender el término del Badat. También miramos otro elemento resaltante y relevante, y era el hecho de que las acciones del ser humano eran muy determinables en este tipo de destino el cómo el hombre se comportase, el cómo el hombre se sometiese a su Señor, el cómo el hombre procediese. Entonces, si el hombre procede de manera correcta, de manera adecuada, con seguridad en relación a este tipo de destino, lo que le va a predestinar a la Subhanahu wa Ta'ala, lo que le va a imponer a la Subhanahu wa Ta'ala en relación a este destino será bienestar y será provecho. Pero, lógicamente, si él mismo actúa, o se comporta de conformidad a unas formas o a unas maneras que vayan en contra de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado, con seguridad habrá un cambio y habrán unas consecuencias no agradables, no aceptables de, de, de parte del mismo para su vida, para su existencia, para su destino. Entonces, teniendo estos elementos en cuenta, nosotros concluimos que el concepto, que la creencia del Badat es una creencia categórica para todas las escuelas de pensamiento dentro de la religión del Islam. Realmente todas las escuelas de pensamiento consideran este punto dentro de sus creencias, que es el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala Así como ha creado el universo, es el gobernador absoluto y eterno de este universo. Administra los asuntos del universo y administra los asuntos de la existencia y administra los asuntos del ser humano y no se desentiende de la misma. Por ello, en cuanto a lo que es cambiable, a lo que es transformable del destino del hombre, Allah subhanahu wa ta'ala, en ocasiones y en lo que tiene. ¿Qué ver con la vida de este mismo hombre determina el badat, que es el cambio del destino de conformidad al comportamiento de este hombre, de este ser humano? Entonces hay un elemento que es el que vamos a tratar a profundidad el día de hoy y es la discusión en relación al manejo del término. Realmente porque el término de la lengua árabe a la lengua española quiere decir como que se le manifiesta. O sea, que se le manifiesta a una persona, se le manifiesta a un ser el cambio de decisión, el cambio de determinación. Entonces, algunas personas o algunas escuelas de pensamiento consideran de que no es un término apropiado para considerar o para designar una cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque lógicamente Allah subhanahu wa ta'ala no se le manifiesta nada. Allah subhanahu wa ta'ala es el que tiene el conocimiento eterno y perpetuo de todo cuanto existe y de todo lo creado. De lo que fue, de lo que es y de lo que será. Su conocimiento no se aumenta ni su conocimiento se merma. El conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es absoluto. Entonces, debido a esto, algunas escuelas de pensamiento, algunos pensadores realmente han criticado o han estado opuestos al término de Badat para considerar o para denominar esta cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala que es la cualidad de la transformación del cambio por parte de Alá Subhanahu wa Ta'ala en relación al destino de un ser humano, en relación al destino de una persona, por cuanto el término, como lo manifestamos del idioma árabe al idioma español, quiere decir que se le manifiesta. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros que a Alá Subhanahu wa Ta'ala se, se le manifiesta algo? Se le manifiesta el cambio. De una situación cuando Él es el que tiene el conocimiento de todo cuanto existe, cuando Él es el que tiene el conocimiento eterno. Nosotros, los musulmanes chias, decimos que más allá del término, llegamos a la conclusión de que todas las escuelas de pensamiento islámicas están de acuerdo con. Con esta característica están de acuerdo, están de acuerdo con esta cualidad de parte de Allah Subhanahu Wa Taala. En ello no hay discusión. La discusión vendría en relación al término que se utiliza para designar esta cualidad de Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله Entonces, ¿nosotros qué decimos? Habría una respuesta A este tema o a este asunto, y es el hecho de por qué dentro de la Shia se utiliza este término para designar esta cualidad, para designar esta característica del de creador de todo cuanto existe de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, entonces nosotros nos remitiríamos a dos tipos de hadices. Realmente un primer grupo de hadices que nos dan a entender que inclusive fue el mismo profeta Muhammad, Allahumma salli Muhammad o ali Muhammad, quien manifestó este término para designar esta cualidad, para designar esta característica de Allah subhanahu wa ta'ala. Y un segundo elemento que tendría que ver, o un segundo grupo de hadices que explicarían por qué es el uso de este término, es el que tiene que ver con lo que se denomina mushakala, que la mushakala es una forma a través de la cual el orador se comunica con la audiencia en sus mismas formas, en sus mismas prácticas de habla y de comunicación. Entonces, nosotros diríamos para el primer grupo de hadices, que mediante el cual nosotros queremos explicar el por qué se utiliza el término badá. Para designar esta cualidad, esta característica de Allah subhanahu wa ta'ala, es el hecho, como lo manifestábamos, de que el mismo profeta Muhammad, Allahumma, salli ala Muhammad, wa Muhammad, llamó de esta manera esta cualidad del de creador de todo cuanto existe. Entonces, podemos leer un hadiz donde Allah, donde el profeta Muhammad manifiesta en relación a tres personas que les había acontecido la desgracia, que les había acontecido a los mismos penuria, y esta es la respuesta que da el profeta Muhammad, alayhi wa alayhi wa salam, cuando se le pregunta en relación al cambio de la vida de estas personas, que tiene que ver ese cambio con el tema que estamos tratando, el tema del de Badat. Entonces el profeta Muhammad contesta: "Bada Allah, bada Allah a an ya o sea, a Dios majestuoso e imponente se le manifestó Bada Allah", se le manifestó querer probarles o afligirles. Entonces podemos ver cómo en este hadiz es nuestro querido y amado profeta Muhammad que mediante este término designa esta cualidad designa esta característica de parte de Allah Subhanahu Wa Taala. Entonces podemos ver cómo a través de los hadices fue el profeta Muhammad, sallallahu Muhammad, Muhammad, que utilizó este término. O sea que no hay inconveniente en el uso de el mismo para designar esta cualidad de parte de Allah Subhanahu Wa Taala. Y en un segundo Termino, tendríamos que discutir lo que tiene que ver con la mushakala, que la mushakala es una forma de hablarle al público, de hablarle a la audiencia por parte del orador en las mismas formas y en los mismos medios de comunicación oral que se comunica la audiencia para que ésta pueda entender el mensaje, para que ésta pueda captar el mensaje. Y nosotros realmente podemos ver cómo dentro de la lengua árabe y dentro de los pueblos árabes, cuando una persona quiere cambiar la, una decisión que ha tomado, cuando una persona quiere transformar una decisión que ha tomado, normalmente dice, Badali, o sea, se me manifestó. La decisión, o se me manifestó la consideración de cambiar la decisión que he tomado. Entonces podríamos decir que ese es un elemento por el cual también se utiliza en relación a esta cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala, este, esta expresión. Y además también Podemos ver cómo los santos imames y también podemos ver cómo en el Sagrado Corán siempre se han utilizado terminologías que no son las exactas para designar un tema, sino que estas terminologías se utilizan para cómo, disculpen, se utilizan como aproximación para hacer entender a la audiencia un tema. Nosotros podemos ver cómo inclusive en el Sagrado Corán se hace ese ejercicio, Allah subhanahu wa ta'ala hace ese ejercicio cuando, por ejemplo, en algunas hayas del Sagrado Corán se manifiesta de que algunas personas pretenden engañar a Allah subhanahu wa ta'ala y es Allah subhanahu wa ta'ala el que les engaña. Entonces nosotros podríamos Determinar aquí una pregunta, ¿Allah Subhanahu wa Ta'ala engaña? No, lógicamente, Allah Subhanahu wa Ta'ala está exento de toda cualidad, de toda condición negativa o peyorativa, simplemente que es la forma de dar a entender. A la humanidad, de dar a entender al creyente, al que lee el Sagrado Corán, de dar a entender a la audiencia de que aquel que quiere engañar a la subhanahu wa ta'ala es el mismo el quien se engaña, pues Allah subhanahu wa ta'ala es el conocedor de todo cuanto existe. Entonces, podemos, por ejemplo, Ver la Haya del Sagrado Corán que manifiesta: ellos emplean una artimaña y yo empleo una artimaña. Lógicamente, a subhanahu wa ta'ala, desde un punto de vista, o sea, en su sentido literal y frecuente en las personas, lógicamente no tiene la cualidad de. Utilizar artimaña, pero esta es la forma de darle a entender al hombre de que cuando utiliza una artimaña en contra de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta es el poderoso, es el clemente, es el misericordioso y la administración de los universos están en sus manos. Así también podemos ver otra haya del de Sagrado Corán que manifiesta: y trataron y tramaron una intriga y nosotros tramamos una intriga. Otro aparte del Sagrado Corán también nos manifiesta, por cierto, que los hipócritas tratan de engañar a Dios y es Él el que les engaña. Otro aparte nos manifiesta, han olvidado a Dios y Él les ha olvidado. Cuando nosotros leemos todos estos apartes, se utilizan terminologías que lógicamente no son cualidades que se relacionen con la grandeza de Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino que son terminologías que se utilizan para darle a entender la grandeza de Allah Subhanahu wa Ta'ala y el poder de Allah Subhanahu wa Ta'ala a los a la audiencia, a los oyentes, a las personas que leen el mensaje del de Sagrado Corán. Y esto es lo que se denomina dentro de la lengua árabe como mushakala, o sea, de aproximar con terminologías y con expresiones a la audiencia al mensaje que se les quiere transmitir. Entonces, este sería uno de los segundos motivos por los cuales se utiliza el término o como justificación y argumentación de por qué se utiliza el término bada en relación a esta cualidad de allah subhanahu wa ta'ala, queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas. entonces, no siendo más por el día de hoy en relación a este tema, nos despedimos de ustedes. Walaikum, salaam, wa rahmatullahi, wa barakatuh.